Mi nombre es Pasha Bueno Hansen. Soy profesora asociada en la Universidad de Delaware en la Facultad de los Estudios de Género, Sexualidad y la Mujer. La justicia transicional es un proceso y una teoría que es básicamente un poco, es un concepto nuevo desde los últimos 30 años más o menos, y trata lo que son los momentos de transición política de lo que podrías decir conflicto armado interno o regímenes autoritarios o en general represión política hacia lo que es la democracia, paz y instituciones que apoyan procesos transparentes para la población en general. Pues los casos de violencia sexual se tiene que llevar en todas las instancias de lo que es la justicia transicional. Por ejemplo, en Colombia tenemos la Jurisdicción Especial por la Paz, y obviamente están trabajando casos de violencia sexual dentro de sus equipos que son expertos en ese tema. También en la Comisión de Verdad tienen su equipo de género que están haciendo un trabajo muy importante con un eje transversal en todas las instancias dentro de la Comisión de Verdad. Y ahí obviamente entra el tema de violencia sexual, pero no solamente violencia sexual, todo lo que es el impacto diferencial hacia las mujeres y otras poblaciones. Y también podríamos hablar de otras instancias. Entonces, la violencia sexual se tiene que ver como hilo que tiene que correr por todas las instancias y se tiene que tener claro cómo trabajarlo. Y eso es el problema, es que muchas veces no hay la capacidad de trabajar el tema, la gente no está preparada y es un tema muy sensible que toca fibras personales en cada uno, y también hay mucho retraso a hablarlo. Entonces es muy difícil poder trabajarlo de una forma coherente y con una capacidad completa y una capacidad integral. Es muy difícil lograr eso. Creo que en el mundo todavía no se ha logrado. Creo que hay como 7 diferentes niveles de reparaciones. Obviamente, indemnización, individual, colectivo, a la comunidad, que muchas veces viene en forma de programas de desarrollo, que lo que más quieren las mujeres en esa comunidad que pasaron por este daño es mejor escuela para sus hijos, ¿no? Entonces, a ese nivel también hay que pensar, porque realmente para muchas de ellas el hecho que fue violada es una entre muchas cosas que ha vivido, ¿no? Entonces, también hay que entender que su panorama y sus demandas y sus necesidades van mucho más allá de su propia experiencia de violencia sexual. Entonces, educación para sus hijos, posta médica, que está mejor, que tiene mejor recursos, que el doctor pasa por ahí más de una vez por mes, por ejemplo, cosas así. Y por otro lado también reparación simbólica, reparación a través la conmemoración de la lucha y la fortaleza de las mujeres en sí, no solamente como víctimas, ¿no? A través de la estrategia comunicacional me parece como clave para educar la población, ¿no? Para evitar que, si hablamos de que no debe de repetir, la no repetición, ¿cómo logramos eso como forma de reparación para las generaciones que vienen? Pues son diferentes momentos históricos. Perú
pasó por su proceso de justicia transicional en 2001 a 2003, Ecuador 2008 a 2009 y ahora estamos en Colombia. Entonces, lo que nos ayuda a ver es una trayectoria histórica de cómo se trabaja este tema de violencia sexual en la región. Entonces, en Perú, casi al final, meten alguien, una experta de asuntos de violencia sexual en particular, esos temas, hacer un trabajo al último momento para añadirlo al final de lo que es el proceso, ¿no? Ecuador tampoco fue parte del mandato ni de la metodología que construyeron al principio de la investigación. Contrataron a una experta que empezó a trabajar el tema, tuvo que hacer una investigación aparte para poder resaltar realmente lo que fue el impacto de esta violencia sexual en la población. Además, un avance muy importante es que, además de visibilizar el impacto diferencial en las mujeres de violencia sexual, parte de sus hallazgos a través de los testimonios que pudo incluir la violencia sexual contra hombres acusados de subversión y también contra hombres gays y mujeres trans. Entonces, ahí se estira el marco conceptual y se incluye más. Y obviamente ahora en Colombia estamos con un potencial de sentar un precedente global. Pero también estamos en una situación de un clima político que restringe mucho estos avances. Las afectaciones individuales. Ese tema es muy fuerte y ahí también hay que respetar que para mucha gente no se habla de esto y su manera de sobrevivencia es el silencio y eso se tiene que respetar. Eso no se puede cuestionar la manera en que la gente sobrevive los daños que ha tenido que experimentar en su vida. También, por otro lado, lo que pasa es que eso crea un subregistro enorme, ¿no? Entonces, eso es una cosa difícil. Además, si se va a tocar este tema tan sensible, tiene que ver una contención psicosocial bien pensado, bien armado, un equipo que tiene experiencia, que no es la primera vez que lo está haciendo, que habla el idioma de las personas que están presentándose. Por ejemplo, en el caso peruano, la mayor parte de las mujeres eran quechua hablantes. La contención psicosocial, ese equipo no hablaba quechua. No se puede llegar a la necesidad de esa mujer de expresarse en su idioma, ¿no? Entonces, aquí creo que sí hay esa capacidad y esa sensibilidad de pensar, bueno, ¿qué son las necesidades de cada víctima que se presenta a dar su testimonio? Y llegar a lo que ella necesita, no a lo mínimo que se puede armar al último momento. Entonces, ahí creo que hay la posibilidad de poder hacer un acompañamiento a largo plazo con las personas que deciden dar su testimonio. Creo que es la educación popular. Eso es educación, obviamente, en la primaria, en la secundaria, que es apropiado para el nivel de desarrollo de los niños, que empezando con el problema del binario de género, asumiendo por el hecho que naciste y te asignaron hombre, no quiere decir que vas a ser mejor al fútbol que una chica, ¿no? Todos esos marcos que dominantes de la sociedad, lo que cuando pensamos en la violencia más fuerte de lo que la manifestación más fuerte de ese marco es la violación sexual de las mujeres. Entonces yo creo que empezando con la educación en primaria, secundaria y también una educación popular con una campaña popular que también pone en cuestión
estos marcos dominantes de género que ayuda a abrir los dos espacios a la expresión y también identidad de género, que valora la humanidad de todo el mundo, no importa lo que tiene entre las piernas, no importa cómo se presenta, que hay que respetar a todos. Por ahí, empezando, podemos lograr un cambio a la manera en que se trata a las personas. Creo que tenemos algunos ejemplos muy, muy maravillosos. Tenemos el caso Sepúzarco en Guatemala. Ese caso fue un éxito, una sentencia contra los militares que fueron autores de crímenes de lesa humanidad contra mujeres indígenas de Guatemala. Ese proceso fue una lucha de larga duración, con apoyo de todos los diferentes grupos de mujeres y más allá de mujeres también de Guatemala y también a nivel internacional. Entonces, estamos hablando de una campaña de larga duración y una formación y una colectividad y una fuerza, un proceso tan poderoso en las mujeres, en el colectivo de mujeres que presentaron su caso, ¿no? Entonces, ahí vemos como las lecciones de cómo se puede hacerlo. Otro caso también increíble que está ahorita en juicio oral es el caso Manta y Vilca en Perú. Ahorita está en el sede penal nacional. Ese caso es muy parecido. Es de violencia sexual contra mujeres indígenas, con un colectivo de mujeres indígenas que fueron violadas porque se estableció un base militar en su comunidad durante 11 años y fue sistemática y generalizada la violencia sexual contra las mujeres en esa zona. Entonces, ahorita hay 14 mujeres de esa zona que llevan un proceso ya de décadas con el acompañamiento de feministas de ONGs. Mujeres, movimiento de mujeres, grupos de teatro popular. Primeramente, se tienen que educar en lo que son los estereotipos que hacen tanto daño cuando hablamos de este tema tan sensible. Que se tienen que educar en lo que es la binaria de género, de este marco dominante de heteronormativa, para poder, cuando se habla de estos temas, no caer en esos estereotipos. Que fue pobrecita, que fue virgen, entonces es la víctima legítima y tuvo un bebé, entonces ahí está la prueba de la violación. Así se trabajó en Perú, con los estereotipos fuertísimos. Entonces, ¿dónde está la humanidad de esa persona? ¿No? ¿Y qué pasa con las mujeres excombatientes que fueron violadas? Ellas no cuentan porque fueron ya traidores en la nación. Entonces, no contamos con lo que vivieron ellas. ¿Ves que los estereotipos ponen en el marco una víctima legítima? Y de afuera quedan los demás que también pasaron por unos daños horrorosos. Es por ahí que se tiene que ampliar y transformar el marco conceptual de cómo se habla de estos temas. Y eso también es importante para poder llegar al público. Pues por un lado tenemos el impacto en las mujeres en sí toda la gente que han sido víctimas de esta violencia, hombres, personas LGTBI, el impacto en la misma persona que muchas veces no tiene ni recursos ni realmente apoyo para poder trabajar estos temas, porque cuando se habla de esto muchas veces la gente le culpa por la violación en sí. La gente le culpa por el hecho que fue violada.
¿no? O, por ejemplo, en casos de hombres violados por ser subversivos, la vergüenza es tan fuerte que jamás van a hablar de eso. Entonces, el silencio como que es un tema muy fuerte para poder trabajarlo. Son consecuencias de nivel psicosocial y también de cuando uno tiene hijos, si los hijos son violados o son maltratados sexualmente, si uno no ha trabajado el suyo, no puede defender su hijo. Entonces ahí sigue el ciclo intergeneracional de ese daño. Si uno no se sana o no puede pasar por su propio proceso con apoyo, con contención psicosocial, tampoco va a poder estar presente para la gente alrededor que quizás pasan por algo parecido. Es muy importante dejar que las mujeres en sus localidades, o sea, en sus territorios, en sus ciudades, definen sus propios procesos, que tiene que venir de sus grupos los procesos que ellas quieren tomar. Y no van a ser iguales en todas partes, porque no han experimentado las mismas cosas ni las mismas historias. Entonces, yo creo que es importante a través de metodologías expresivas, artísticas, corporales, orales, crear los espacios y dar las modalidades para que mujeres en colectividad pueden definir cómo quieren documentar lo que han vivido, cómo quieren recordar lo que han vivido y cómo quieren apoyar a lo que es las historias de este proceso que ha vivido Colombia.